Gracias por invitarme a predicar hoy. Es una gran película. Me recordó cómo estamos llenos de gratitud aquí y lo que Dios ha hecho estas últimas décadas en nuestra convención. Ha hecho gran cosas aquí Dios. Por favor, volteen su Biblia a Efesios 3. Vamos a ver los últimos versículos de este capítulo. Vemos que Pablo está en oración. Después de que hayan encontrado esa palabra, por favor, párense para honrar la palabra de Dios. Empezando en 14, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Es su oración y es su bendición aquí. Al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y todos decimos amén. Oremos. Padre, te damos gracias por lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto en nuestras vidas. Recuérdanos, Señor, que tú tienes una visión para nosotros como su gente, que es mucho más grande de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Entonces, Señor, oramos que en los próximos momentos nos hables a través de tu palabra, y oro que los que están en este cuarto, que necesitan que les recuerden del futuro y la visión que tienen en su vida a través de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, siéntense. Mi amigo Pablo era un soldado. Es un hombre pequeño, es muy humilde, pero cuando mi amigo Pablo se pone esas botas, se pone esa cachucha, es un hombre muy intenso en toda mi vida. Yo le he visto poner esa cara de gran soldado, y toda la palabra que dice te va a espantar. Es un instructor militar. Yo estoy hablando con Pablo y digo, oye, todo el día cambias jóvenes y los haces soldados importantes. De estar aquí, muchas diferentes condiciones físicamente, cómo tomaste a esos jóvenes y los hiciste soldados fuertes. Él dice, Steven, fue muy fácil. Yo tenía una visión para ellos que ellos no podían ver. Del día que entraron las fuerzas básicas, yo sabía qué quería que hicieran, cómo iban a hablar, cómo se iban a parar, cómo iban a caminar, cómo iban a pensar. Yo sabía todo lo que quería para su visión, y trabajé con ellos hasta que ellos empezaban a caminar en la visión que yo tenía para ellos. Yo tenía una visión para ellos que ellos no podían ver. Dios tiene una visión para ti que tú todavía no puedes ver. Y es muy grande de lo que tú puedas imaginarte. Y como tú caminas con Jesús día a día y te estás sometiéndote bajo la palabra de Dios, Él va a trabajar en ti y adentro de ti hasta que esa visión empiece a ser más clara y se vuelva una realidad. Concluye esta oración diciendo que Dios es capaz de hacer mucho más y abundantemente, más de lo que le puedas pedir o pensar, a través de su poder que trabaja entre nosotros, para su gloria. en su iglesia. Así concluye esta oración. Pero veamos 14 a 19. Quiero que te des cuenta las razones por qué Dios puede hacer mucho más de lo que podamos pedirle. Veamos la palabra de Dios y cómo Dios es muy capaz. Primeramente, que su fortaleza es grande, mucho más grande de lo que te puedes imaginar. La fortaleza, el poder de Dios es muy grande. Fíjate lo que dice Pablo, versículo 16. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Ahora que estos creyentes tengan fortaleza, dice 16, tomando algo, esta fortaleza es algo que le da Dios de una persona débil y Dios fortalece con, a través y con. Que seamos, que les fortalezca a ustedes. Y sacamos la palabra dinámico, poder. Ese verbo en el griego significa yo puedo, él puede. El poder de Dios es que puede hacer lo que se le dé la gana, lo que tú nunca te pudieras imaginar. Yo he aprendido 10 palabras. Yo puedo porque Él puede y Él vive en mí. Esas 10 palabras, cuando las agarras y las abrazas, que yo puedo porque Dios puede y Él vive dentro de mí, que Él te dé fortaleza, su poder, su habilidad de hacer las cosas a través de su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, para hacer lo que tú nunca puedes hacer, para fortalecerte en maneras que tú no lo puedes hacer, en tu ser íntimo. La Biblia dice en 2 Corintios 4:16 que nuestro hombre externo está en decadencia, pero nuestro hombre interno está siendo fortalecido día por día, a través de su poder, trabajando entre nosotros. Él vive en mí y por eso yo puedo hacer todo. Su poder y su fortaleza es mucho más grande de lo que tú te puedas imaginar. Recientemente yo estaba viajando en Atlanta. Yo estaba en el aeropuerto de Atlanta y cuando llegué, tenía que ir de una terminal a la otra y me subí al tren. Yo estaba en T, tenía que llegar a la terminal E. TABCDE es la manera en que está hecho este tren. Estoy en el tren agarrando esa pared. Y la segunda parada, una mujer joven con un hijo viene. Yo estoy agarrando de la misma barra. Y ella no me ve, pero está viendo el bebé y el bebé me está viendo a mí directamente. A mí me gusta ver a los bebés. Porque puedes ver un bebé y nunca te va a decir, ¿qué me ves? Estoy agarrando la barra, un hombre, un joven muy guapo. Después de verlo, le digo a este bebé, ¿cuántos años tiene este hijo? 1 año. Va a ser muy guapo ese niño. Agarrando la misma barra, ese bebé y agarra la misma barra. Y yo pensé, yo pienso, si él piensa que se está agarrando a sí mismo, si él piensa que la fortaleza de su mano tiene algo que ver con su estabilidad. Porque la verdad es que su fortaleza no tiene nada que ver con su estabilidad. Él tiene que depender que su madre lo agarre y lo cargue. Yo te digo algo de ti. Tu fortaleza no determina tu estabilidad. Va a haber muchas veces en nuestra vida que nuestra fortaleza no está ahí. No tenemos nada en qué parar. Gloria a Dios, que Él nos da estabilidad. Él nos agarra cerca. Su fortaleza es mucho más grande de lo que te puedes imaginar. Está trabajando en su fortaleza para darnos una visión que nosotros no podemos ver. La Biblia dice que su fortaleza es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Su presencia es mucho más grande de lo que pensamos. Leamos en 17, para que por fe Cristo habite en tus corazones. Pide Pablo que Cristo Jesús habite en sus corazones a través de la fe. Que Jesús habite en ellos, en sus corazones. Ahí habite, que hacerte, significa hacerte cómodo, hacerte como en tu casa. Que Jesús tenga residencia completa en tu casa, o sea, en tu corazón. Que Él pueda habitar ahí en tu corazón, a través de fe. Te pregunto esto, ¿Jesús está habitando en tu corazón? Es una cosa que viva dentro de ti. Otra cosa es que esté como en su casa, bienvenido en tu corazón. Yo puedo invitar a alguien a mi casa sin decirles que están bienvenidos. Si hacen un trabajo, tú haces el trabajo afuera, pero yo te voy a guiar en los parámetros. Quizás un amigo lo traiga, vamos a estar aquí, luego vamos a comer y luego te vas. Yo no lo dejo ir a donde quiera. Si yo te invito a mi casa y te digo, hazte como en tu casa, hazte cómodo, y lo digo con sinceridad, puedes ir a donde sea, a donde quieras. Si yo te digo con sinceridad, hazte cómodo, hazte en tu casa, puedes ir a mi closet, puedes ir a cualquier cuarto, puedes ir en mis... lo que sea. Puedes ir donde quieras, en mi casa, si te digo, hazte cómodo. Para Cristo, que habite en tu corazón a través de la fe significa que abres todo, toda parte de ti, los secretos, los problemas, cualquier cosa. Cualquier cosa, todo aspecto tuyo está abierto a Él, para que Él pueda hacer lo que quiera en tu vida. Y hasta que lleguemos a ese lugar, no podemos entender la soberanía de Dios. Jesús, te invito a mi casa, pero te voy a dar esta silla que está muy cómoda. Muy suave, muy cómodo, y es tuyo. Nada más siéntate ahí. Y Jesús, quiero servirte, pero quédate ahí. Yo te traigo lo que quieras. Yo he leído los evangelios. Te traigo pescado o pan, lo que quieras, agua. Te traigo lo que quieras, Jesús. Y Jesús, cada mañana yo voy a venir porque te amo tanto. Yo voy a tomar 15 minutos contigo. Y luego, después del día, regreso y voy a estar cansado, pero antes de dormirme, 10 minutos más, porque yo quiero pasar tiempo contigo. Te traigo lo que quieras, Jesús, pero Jesús, tú te quedas ahí. Es lo que decimos a Jesús muchas veces. No te pares, no te vayas a ningún lugar, tú quédate ahí. Y es el problema. Cuando Jesús vino a tu vida, Él no vino para sentarse y para quedarte en un lugar. Él vino a dominar tu vida. Hasta que llegamos que todos los aspectos de nuestras vidas lo podamos rendir a Jesucristo y que te habites en mi corazón cuando camino en la fe. Él no puede, Él no va a hacer lo que Él quiere hacer para hacer sus planes y su visión en nuestras vidas. Pero cuando decimos, Jesús habita en mi corazón, a través de mi fe, su presencia es muy grande y su visión va a empezar a tomar acción en nuestras vidas. Su amor es mucho más grande de lo que pensamos. Sigamos leyendo en 17, versículo, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Les pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Jesús. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. El amor de Dios sobrepasa nuestro conocimiento. Él ora que estén cimentados en amor, que sean arraigados, igual cimentados, que tengan una fundación muy importante. Que tú construyas tu vida en su fundación de su amor, que ellos puedan comprender toda la dimensión del amor. Cuán ancho, cuán largo, alto y profundo. Piensa del ancho y largo y alto y profundo. Él amó a todas las personas, a los religiosos como Nicodemo, a los que no lo entienden como Pedro. Amó a los que lo rechazó, a los que los odiaban. Jesús amó a todo tipo de gentes. Su amor, cuán ancho es su amor, cuán ancho es su largo, es amor. Y cómo es de profundo el amor. ¿Cuánto tiempo te ha amado Jesús? ¿Cuándo empezó amándote? Empezó cuando decidiste venir a Southern Seminary. No, Él te ha amado mucho más. Cuando conociste al Señor, aún más antes te ha amado. Quizás te empezó a amar cuando naciste. No, Él te amó mucho más antes. Quizás cuando empezó el mundo te empezó a amar. Él te amó mucho más antes que... Cuando Dios no te amó con todo su amor, con todo su amor. Dice la Biblia que Cristo ascendió a la derecha del Padre y está siendo alabado por los ángeles y lo están cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria, pero aún así Él no se ha olvidado de ti. Él no ha parado de amarte. Todavía sabe quién eres, todavía te conoces, todavía sabe las cosas que has hecho hoy. Conoce tu primer nombre, tu último nombre, tu apellido, tu medio nombre, y te ama con todo su corazón. La altitud de su corazón y la profundidad de su corazón, dice Pablo. Hay tiempos en que nuestras vidas que estamos tan decaídos, que estamos tan abandonados y solos. Pero aún allí, aún en esos tiempos, cuando estamos pasando por muchos sufrimientos, Él te va a tocar con su amor. Este muchacho que se graduó de un colegio en Michigan, una gran persona, gran personalidad. Trabajó en una compañía donde empezó a ser promovido. Y un día en noviembre empezó a sentirse mal. Y fue al hospital y hicieron unas examinaciones. Llamó a su amigo. Y le dijo, mira, mis padres no están aquí, no me pueden ver. Necesito a alguien que esté conmigo. ¿Puedes venir? Y el amigo le dice, claro, voy. Entonces Tim fue al hospital. Su amigo lo visitó 2 horas después. Para el tiempo que llegó allí, diagnosticaron al muchacho con leucemia. Y en ese día empezó una batalla de 3 años contra el cáncer. que físicamente perdió la batalla, pero espiritualmente la ganó. 3 años después, el mismo amigo regresa al hospital a visitar a Tim. Su madre está allí en la esquina del cuarto, sentando, llorando, porque sabe que su hijo no va a sobrevivir. Tim está acostado sobre su lado. Tiene una almohada entre sus rodillas y en su cabeza, y está mirando hacia el lado. Su amigo viene, se arrodilla a su lado y dice: Tim, hermano, te amo, estoy aquí por ti, estoy orando por ti. Y Tim dice: he tenido algo que quiero decirte. Cuando tu amigo que está muriéndose ha aprendido algo que quiere decirte, tú escuchas. Y él dice, y su amigo dice: ¿qué es, Tim? He aprendido que la vida no es como un VCR, no es como un cassette de video. Claro, me imagino que para su amigo eso no tenía sentido, pero tú no le dices eso a Tim. Y su amigo le dice: Tim, ok, Tim, claro, la vida no es como un video de cassette. Dices, la vida no es como un cassette de video. No puedes avanzar las cosas malas, pero sé que Cristo Jesús está allí conmigo en cada detalle. Y ahora mismo, para mí eso es suficiente. Te digo que la vida no es como un video de cassette. Claro, y ojalá que fuera así. Estamos pasando por algo duro, nos duele, y queremos apretar ese botón y ya pasamos por esa etapa. Pero no funciona así. Vivimos paso a paso, momento por momento. Pero bendito sea el Señor por su gran amor, por las alturas y las profundidades de su amor, por el amor en Cristo Jesús, que nunca falla y nunca te va a fallar. Él está contigo en cada momento. Y déjame decirte que hoy eso es suficiente. Sea lo que sea por lo que estés pasando hoy, su amor es suficiente. Su amor es más de lo que puedas imaginar y no va a fallar. Y porque tiene una visión y un propósito para ti que es mucho más grande de lo que tú puedas imaginarte. Número 4, la Biblia dice que su plenitud es grande de lo que tú puedas imaginarte. La Biblia dice que puedas ser lleno con toda la plenitud de Dios. Para que sean llenos de la plenitud de Dios, dice la Biblia. Y Pablo puso un énfasis en ese lenguaje para que sean llenos de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es su absoluta dominación, controlando y satisfacción en tu vida. Que Él tiene el reino de cada parte de tu vida y tú estás lleno de su plenitud, y Él va a cumplir todo lo que Él va a querer, mucho más de lo que puedas pensar o imaginarte. Y eso me recuerda lo que Pablo dice en Efesios 5, versículo 18, que no sean llenos de alcohol, pero que seas lleno del Espíritu de Dios. Porque todo el Espíritu de Dios está llenándote para que tú puedas completar todo lo que Él quiera en tu vida. Entonces yo vivo como una hora de Magic Kingdom. La primera vez que estamos allí, nuestro hijo estaba allí y lo estaba disfrutando mucho. Era muy divertido. Pero hace un año, más o menos, estaba en una conferencia y el tipo que pasó un año, toda su vida, entrenando a miembros de Disney Le dijo que lo que le enseñan es un principio. Y dice que Snow White, Blancanieves, nunca tiene un día malo. Y le dicen a cada persona que está siendo entrenada esta historia. Una familia de 4, trabajando a las vacaciones de Disney, en bus, en carro, como sea que llegan allí. Y a medida que están acercándose a Disney, los muchachos se emocionan más y más. Porque quieren ver a Snow White, a Blancanieves. Y entonces llegan allí, están refrescándose, y cuando los muchachos ven a Blancanieves, corren hacia donde está ella y dicen: Blancanieves, Blancanieves, estamos aquí, podemos tener tu autógrafo. Pero lo que estos niños no saben es que Blancanieves está pasando por un mal día. Había mucho tráfico. Los 7 enanitos están de mal humor. O sea, es malo, es malo. Y ella se voltea y dice: niños, déjenme en paz. No tengo tiempo para ustedes. Y peor que eso, tiene un cigarrillo en su boca, tiene esa peluca. Todo está sucio, no está bien arreglada. ¿Acaso eso ha pasado en Disney? No, nunca. Porque Blancanieves nunca tiene un día malo. Porque cada vez que se pone ese disfraz, ella representa a Blancanieves, representa a Disney y la magia. Entonces no puede tener un día malo. Entonces cuando tú estás viviendo la vida por la gloria de Cristo, no tienes un día malo. Déjame decir eso de nuevo. Cuando estamos representando a Cristo Jesús y viviendo para su gloria, no te toca tener un día malo. Entonces, ¿cómo podemos representar a Cristo? Tenemos 2 opciones. La primera es que seas falso, que seas un hipócrita. Podrías hacer la decisión de ser un hipócrita para Cristo. ¿Alguna vez has pensado a personas que han sido hipócritas para Cristo, que ponen una gran sonrisa, con una bondad falsa? Los pastores se paran a predicar con una voz falsa. Falso, 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 falso. Y si eso te enoja, es porque es falso. Hay un problema con esa falsidad, porque la gente se da cuenta cuando uno está falsificando su humor. Cuando eres un hipócrita, tú puedes ver cuando eres hipócrita, pero lo más importante es que Dios sabe. La otra opción, no seas falso. Sé lleno. Porque vas a tener un día malo. Vas a tener días en tu ministerio y en tu vida en que te vas a sentir muy mal. Y aún así en esos días vas a tener que representar a Cristo y a su evangelio y a su poder y su gloria. Y la única manera en que puedes hacer eso es que seas lleno con toda la plenitud de Dios. Alabado sea el Señor. Que podemos ir a Él en cada momento. Y oro esta simple oración: lléname con tu Espíritu Santo hoy, para que pueda vivir para ti y representarte, para que pueda compartir el Evangelio con aquellos que están alrededor mío, para que otros puedan ver a Cristo Jesús en mí hoy. Y a medida que somos llenos de su plenitud y confiamos en su amor y caminamos en su presencia y operamos en su poder, Él es capaz de hacer mucho más de lo que podamos pedir o pensar para su gloria en nosotros, en la iglesia, a través de Cristo Jesús, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, oremos. Padre, con cuánto te amamos. Gracias por cada persona en este cuarto, en este salón. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos darás hoy para servirte y vivir para ti. Y Dios, te agradecemos lo que nos has hecho en el pasado, cómo has usado a Al Mohler. Y Dios, también te agradezco que lo vas a seguir utilizando y que por cada persona aquí tienes un propósito, tienes una visión, tienes un futuro y has decidido usarnos para tu gloria, porque tú tienes una visión para nosotros que no podemos ver. Te amamos, Señor, y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.